buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos transmitiendo nuestro programa Master Coas Plus, un programa transmitido por Edu TV, un programa de la plataforma de Edu Digital Media. Este programa Master Coas Plus es avalado por Florida Global University, un instituto de la universidad. Además, está certificado por el Centro de Empoderamiento y Liderazgo. Nuestras redes sociales son @MasterCoasPlus, @EduDigitalMedia, @FGUOnline y de su servidora, @AnaMaríaLaEchelter. Hoy tengo un programa bien importante y tiene que ver con la comunicación, cómo nos comunicamos. Y dígame hoy, te hablan de la comunicación orgánica, de esa comunicación espontánea, que te presentes tal y como eres. Y tenemos una experta que está dictando un diplomado que se llama Comunícate, conversaciones de alto impacto. Ella es Tere Yáñez. Ella es, ¿quién es Tere? Se preguntarán todos. Bueno, Tere es, primero, una mujer extraordinaria. Ella ha formado más de 6.000 estudiantes y más de 150 empresas de liderazgo. Ella es Master Coach Internacional de Negocios y está avalada por la Academia Internacional de Coaching. Es embajadora de Coaching Global, la plataforma más grande de coaching a nivel del mundo. Ella es CEO de ME2B Coaching, es miembro de la CIC, Cámara Internacional de Conferencistas, y es secretaria de Compamés en Puerto Vallarta. Hoy tenemos de verdad un privilegio extraordinario de tenerla aquí y vamos a hablar de ese diplomado fabuloso que ella está impartiendo en el Mes Internacional del Desarrollo Humano. Bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Cuéntanos, es un honor tenerte aquí. ¡Qué bonita presentación! Muchas gracias. Antes de cualquier cosa, de verdad un privilegio para mí compartir este espacio, Ana María, justo en Master Coach Plus. Y bueno, vamos a platicar. Bueno, lo que tenemos en común, quiero decirle antes de cualquier cosa a todos los que nos están viendo, y es que lo que nos une es, bueno, pues por supuesto que la parte del coaching, la profesión, pero por otro lado es que somos embajadoras muy orgullosos del Mes Internacional del Potencial Humano y bueno, estamos participando. Y justo mi tema de especialización siempre ha tenido que ver con la comunicación. Estudié comunicación y aprendí, pues ya sabes, a ser un experto en transmitir, en fluir, en conversar. Más todo este tiempo, yo he tenido como muchas incógnitas de observar qué es lo que realmente pasa con la comunicación humana. Y ya sabes, haciendo investigación, buscando estadísticas y viendo, o sea, a nivel visual, auditivo, con mis propias experiencias y lo que veo en los demás, es de verdad, el 90% de los problemas que tenemos a título personal y profesional atienden con temas de comunicación, ¿no? Entonces, ¿a quién no le ha pasado que intenciona una instrucción y al final el resultado no es lo que le pidieron y hay una confusión, pero tú dijiste, pero yo te entendí y entonces te vuelve un relajo? ¿Cómo parece que aunque tenemos todos el lenguaje para podernos, ¿no?, conectar, comunicar, entender, comprender, es increíble que en muchos momentos pareciera que cada uno codificamos de diferente manera, que tenemos lenguajes diferentes y además semánticas diferentes, interpretaciones de nuestra realidad también, que son diferentes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además, bueno, a través, como estamos transmitiendo, estamos generando una realidad que es interpretada y que se pueden generar juicios, etiquetas, al final acaban separándonos a los seres humanos. Nos generan distorsión de lo que realmente queremos decir, de lo que realmente estamos sintiendo. Y hay una parte de este diplomado que inicia primero con una pausa. Una pausa porque me parece que
hemos aprendido cómo hablar, pero sin conciencia, ¿sabes? O sea, enuncio, digo, no me quedo callado, ¿no? Porque que sentir esa laguna del silencio es además súper incómoda para los demás, porque también denota, pues no sabe, no está preparado y ya sabes, la cabeza empieza a girar y a girar y a girar. Y se llena de demasiados pensamientos que generan emociones que al final logran todo esto que vemos, es nerviosismo, temblor en las manos, hay personas que se sonrojan y es muy notorio cuando la persona entra en esa tensión y se confronta con el miedo, ¿no? Ese miedo a exponer lo que realmente estoy pensando, sintiendo, porque ¿qué van a decir los demás? Y entonces voy perdiendo el control de mi lenguaje y cuando no está conectado con conciencia, es una articulación de códigos, ahí me parece, ¿no? Entonces la pausa es justo un stop, un momento para estar en el aquí y en el ahora y justamente poder bajar la conversación. Y entonces yo la veo como buena comunicóloga, como la radio. Tenemos la capacidad de tener una perilla. Entonces, ¿qué pasa si la perilla le empiezo a bajar, le empiezo a reducir ese volumen de esto que me está abrumando, ¿no? Me está llenando de tantas cosas. Entonces, si tengo la capacidad de bajarla, entonces puedo encontrarme conmigo mismo, con mi diálogo interno, con mis propios recursos, con mis propios sentimientos. Y para mí es importante que esta naturaleza intrínseca social que tenemos por naturaleza los seres humanos, o sea, contamos con ella, es un don, es algo que Dios nos dio y es un privilegio, que además, si no tuviéramos la capacidad de comunicarnos, sin duda ni siquiera podríamos existir, ¿estás de acuerdo? No podríamos, no existiríamos. Y además, en mi relación con el otro, pues voy siendo y voy evolucionando y voy aprendiendo. Entonces, cuando logro ir hacia adentro, pausarme, entonces puedo tener un encuentro íntimo conmigo, poder empezar a conversar para poder identificar qué es lo que hay en mí, porque existe el recurso. El recurso ahí está, tú eres la fuente, aquí está tu energía, aquí están tus experiencias, tu historia, tu poder, que normalmente lo olvidamos porque justamente estamos conectados con el exterior. Estamos conectados con el juicio, ¿no? De esto que platicamos de hoy. Hay que imitar, ¿sabes? Hay que, hasta hay un dicho mexicano que dice, da donde vayas, haz lo que estás viendo, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para agradar, para ser parte y estar en la misma sintonía del sistema en el cual estás participando. Entonces toda la atención está hacia afuera, pero ¿qué está pasando? O sea, y entonces me parece que entonces nos desconectamos, nos desenchufamos de la pila más grandiosa que tenemos, que es nuestro ser, lo que nosotros somos, y que es súper válido poder identificar en una forma genuina y auténtica qué habita en mí, poder tener una posición frente a las cosas y tener la valentía de poderla sostener frente al otro para construir mejores cosas, otros conocimientos, para amplificar los diferentes puntos de vista, para buscar alternativas. Más, ¿no? Y si de repente nos encontramos en estas barreras donde me encuentro con el miedo, me encuentro con le llamo como el performance, ¿no? De repente nos dan play y seguimos contando y narrando la misma historia, chum, chum, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces esa historia realmente que está diciendo de mí, o que está construyendo. Y entonces yo por eso digo que soy una cazadora de conversaciones. Y es ahí donde en esto de que les planteo es poder, antes de cualquier cosa, para poder comunicarnos, es reconectarnos con nosotros mismos y con nuestros recursos. Posteriormente ya podemos
Sí, utilizar la técnica de respiración, dicción, ritmo, poder tener una extraordinaria, lectura y énfasis en las palabras, ¿no? Para que se sienta y para que puedas tocar a ese auditorio porque todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que queremos decir y no siempre nos atrevemos porque no nos sentimos preparados. Por esto que también me parece que tiene que ver con las emociones, donde no transitamos esa vulnerabilidad, esa transparencia de lo que habita en ti, por ese temor, y que van a decir, no, así de, oh Dios, ¿a poco la ve tan seriecita que se veía y es en serio que está pensando en esto? Como, fíjate que yo te escucho y me encanta, porque todo lo que dices, pues, es así, el miedo, la imagen pública, porque todos vivimos pensando en qué va a decir el otro. Ahora bien, ¿qué estrategias utilizarías tú para conectar con ese ser que habita dentro de mí? O sea, ¿qué estrategia puedo utilizar yo diariamente? Porque sabemos que la comunicación es un pilar básico, es un pilar importante en las interacciones humanas, porque de hecho nosotros somos seres gregarios, somos seres comunicativos, porque cuando no habla la boca, pues el cuerpo siempre está comunicando, definitivamente el cuerpo comunica. Entonces, ¿cómo hacer esa conexión y lograr que emerja esa genuina comunicación de la que habla, esa comunicación sin máscara? Bueno, que quiero decir, no ponernos máscara, ¿no? Pero lo más auténtica posible. Súper interesante, fíjate. Les pongo ahí como unos ejercicios que tienen que ver todos los días que te puedas levantar o en las noches, cuando tú decidas, que te mires al espejo. Que te mires al espejo con mucha observación, de una que puedas identificar cómo te estás hablando. ¿Cuál es cómo te hablas? Con culpa, con restricciones, con insultos, eres amorosa, o sea, y poco a poco hacerlo todos los días, seguro vas a ir descubriendo algo diferente en ti, una cualidad, algo en tu mirada, algo en tu expresión, o identificar justamente aquellos dolores, aquellos deseos, y que no está mal. O sea, ahí están, pero no hemos tenido la valentía de poderlos encarar, ¿no? Aunque haya esa incomodidad, pero es esta persona, este ser, esta alma que veo a través de sus ojos, es Ana María, es Tere, es José, y poder encontrarnos con nosotros mismos. Y se vuelve un ejercicio energético. Además, es súper importante porque en la manera en que lo vamos repitiendo, vamos descubriendo, vamos profundizando, ¿no? Como si fuéramos una cebollita. Cada día vamos destapando una capita y podemos ver más y más y más y más para que al final lleguemos como a la esencia, ¿no? A nuestro ADN, o sea, nuestra identidad, ¿no? No la que han construido o la que nos quieren imponer o la que debe de ser, es qué hay en ese fondo que es precioso, que es maravilloso y que normalmente que también hay miedo de encontrar esa raíz porque qué tal si, hombre, salen cosas horribles o no, porque siempre estamos pensando primero como en lo negativo que en el regalo, el tesoro. Qué emocionante poder descubrir quién soy, ¿no? Y justamente al repetirlo, tú vas también cambiando tu patrón mental y también vas construyendo nuevas conexiones que te permiten ver más allá de lo evidente, lo que sueles ver a diario y sentir, ¿no? Entonces, es una manera gratuita, sencilla, que la puedes usar en cualquier momento, que
no implica, o sea, implica yo creo que nada más valentía, el querer hacer las cosas, ¿no? Y para crecer hay que hacer ciertas tareas, ¿no? Y hay que repetirlas y hay que ser constantes. Entonces es como la pausa, me detengo, me observo y entonces me empiezo a reconocer justo qué es lo que me gusta, cuáles son mis deseos, a separar qué cosas son de los otros, qué cosas son mías y entonces a empezar a ver mi responsabilidad. O sea, ¿quién? La pregunta sería aquí, ¿qué tipo de conversador, de comunicador, de orador, speaker? Llámale como quieras que le llaman en el mercado, pero ¿quién quieres ser tú cuando utilizas tu lenguaje? O sea, ¿de qué temas quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres lograr para ti y con los otros? Y seguramente en ese análisis, pues también se encontrarán algunas constantes, algunas dificultades que se suelen repetir, ¿no? Ah, bueno, pues es que normalmente no eres, le das muchas vueltas a tu conversación y necesitamos más claridad. Bueno, si tienes que rodear tanto, ¿qué está pasando contigo? Para atreverte a lanzar esa idea que realmente es además un regalo y cuando lo lanzas al otro, yo creo que es liberador, o sea, hay una transformación cuando lo recreas auténticamente, lo tomas y lo lanzas tu conocimiento al otro y entonces el otro lo toma, lo hace suyo y genera una magia nueva, ¿sabes? Entonces, mi historia o lo que hoy estamos platicando o estamos transmitiendo es mi responsabilidad, lo lanzo desde mi posición para enriquecerte, te lo lanzo para que tú tengas la decisión de tomarlo, co-crearlo, hacerte lo tuyo y hacer lo mismo y entonces todos vamos impactando sobre todos. Entonces, la red conversacional es realmente de muchísimo valor, de mucho enriquecimiento, de muchísima abundancia. ¿Qué mejor legado y dejar permanencia que las experiencias que tenemos, que podemos expresar, pero que muchas veces nos quedamos calladas esas historias, en el silencio, o más o menos como que las maquillamos para, ¿no? Para que sean aceptadas, pero cuando tú ya estás haciendo esta entrega, entonces ya nada es igual y ya estás dejando ese legado que independientemente de que todos somos finitos y nos vamos a tener que partir un día, dejas al mundo enriquecido a través de tu palabra. Y es cuando la palabra tú la conviertes en forma consciente en verbo. El verbo significa que acciona y cuando tú accionas, entonces generas un movimiento de constante evolución que va a quedarse ahí esa sabiduría, ese conocimiento y te pertenece estar lanzándolo, ¿no? Compartiéndolo es la palabra como correcta. Sí, entonces, adelante. No, te iba a preguntar, te escucho. Entonces, si tú tuvieses que definir comunicación desde esa experiencia, desde esa visión personal, ¿cómo lo conceptualizarías? Yo conceptualizo que en la palabra soy, en la palabra me construyo, genero, Y esto que te decía, y puedo lograr una permanencia más allá de mi biología, de mi parte física. Y le llamo también a la comunidad, o sea, ¿por qué hablar de comunicación cuando este tema además podría estar como muy trillado? Todo el mundo habla de comunicación y cada vez se van expandiendo más los medios y los vehículos de hacer comunicación, o sea, las redes sociales, el crecimiento del marketing digital, o sea, la cantidad de anuncios y promociones y constante, ¿no? Bombardeo de comunicación de los medios que estamos teniendo.
pero también con eso atiende que realmente el ser humano está cambiando y necesita más espacios de expresión. O sea, eso está atendiendo, ¿no? Bueno, creo que sí, es muy valioso lo que acabas de decir, porque las redes tienen, por supuesto, sus pros y sus contras, pero dentro de esos pros yo veo, lo que acabas de decir, lo comparto muchísimo, que es un medio para que la gente se exprese, y lo vemos diariamente. O sea, la gente necesita expresarse, porque ves cada comunicación, cada expresión de tanta gente comunicando. Ahora bien, ¿estarán conectados, chicas, con lo que realmente quieren comunicar? Ahorita, porque aquí nos quedan 3 minutos, porque aquí quiero cerrar. ¿Estás comunicando lo que realmente quieres comunicar, Tere? Así será. En términos generales, la pregunta para que la gente escuche y se haga esa pregunta. ¿Estoy comunicando lo que quiero comunicar? Y la invitación sería que de verdad le des una reflexión, una pensada a esta pregunta, y invitarte a ser un líder consciente, orador, que realmente pueda trascender su historia y que se atreva a compartirse, a habitarse de lo que eres, y que encuentres ese valor y ese gran amor para que puedas inspirar a uno o a miles. El mundo nos necesitamos, de ti, necesitamos de los otros, ¿no? Sí, juntos llegamos más lejos, Tere. Y la base es que este mundo necesita más humanización que nunca. Y yo creo que lo podemos hacer desde este observador, desde este planteamiento, desde esta idea. Si me ayudan todos, creo que podemos lograr un mundo mucho más humanizado, que creo que también lo está gritando, ¿no? Lo está pidiendo. Comparto contigo, estamos pidiendo un mundo más humanizado, y bueno, cada uno construyendo con su granito de arena podemos construir montañas que transformen la realidad que tenemos hoy en día. Y bueno, Tere, mira, ¿qué te parece para cerrar? Comunicar para Tere. Soy comunicación, en ella me construyo, en ella genero y en ella logro permanencia. En ella dejo mi legado. Muchísimas gracias, Tere, por habernos acompañado. Déjale tus redes aquí a nuestra audiencia para que te contacten. Claro. Bueno, en el Facebook me encuentran como Tere Itáñez, o estamos a sus órdenes a través de la empresa que tenemos, que se llama Me2B Coaching. Entonces, por ahí también nos encuentran y ven todas las actividades y entrenamientos que tenemos por ahí. Y quiero cerrar con lo más importante, que es una frase que... Dos frases voy a cerrar. Una tiene que ver con el medio no es el mensaje, porque el mensaje somos nosotros. Ya no se nos olvida, ¿no? Qué bien. Y otra frase de Arquímedes que decía: dadme un punto de apoyo y daré un gran movimiento. La palabra, tu intención, tu ser es el punto de palanque de partida para millones de cosas. Ay, gracias, Tere, de verdad que ha sido un honor tenerte aquí con esta conversación potenciadora. Comunicar. Yo siempre me comparto contigo el comunicar, y digo que una de las cosas que tenemos los seres humanos es que no quedarnos callados, es expresarnos. Y siempre digo, enciende la magia de tu luz, y a través de la comunicación es que podemos expresar toda esa magia que tenemos internamente. Muchísimas gracias, pues nos vemos en nuestra próxima entrega por Master Code Plus, programa transmitido a través de la plataforma de Edu Digital Media, avalado por Florida Global University. Nos despedimos y nos vemos la próxima. Un gran abrazo, Tere. Ana María, muchas felicidades. Gracias a Master Coach Plus. Nos vemos muy pronto. Besos.